tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Amigos de Diario Ultimátum, bienvenidos a Ultimátum Noticias, este espacio informativo en donde le llevamos hasta sus diferentes plataformas la mejor información del estado de Chiapas. Hoy me acompaña en el noticiero Alondra Aguilar en ausencia de mi compañera Denise Gordillo, que tuvo por ahí un pequeño problemita familiar. Le deseamos de todo corazón que esto se resuelva. Alondra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oigan, gracias por permitirme estar también en este espacio y como siempre trayendo las noticias en momento y en total veracidad. Así es, Alondra. Y bueno, si te parece, vamos a iniciar ya con la información. Así es, Rubí. Y bueno, vamos a arrancar con información a nivel federal, porque fíjense que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó que empezarán a verificar las cuentas del expresidente Enrique Peña Nieto y de su exesposa Angélica Rivera, así como del primer círculo del priista. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la orden a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública. Desde el lunes, la presidencia habría iniciado el rastreo de los movimientos bancarios de Peña Nieto y de las personas más cercanas a él durante su sexenio. Cabe destacar que en marzo pasado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que el expresidente Enrique Peña Nieto podría ir a prisión. Esta información importante se dio a conocer durante la mañana allá en la conferencia que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y siguiendo con esta dinámica de la información a nivel federal, Alondra, comentarte ya la actualización de cifras. Así es. De casos de COVID-19 que dio a conocer la Secretaría de Salud en la conferencia de las 7 de la noche allá también en Palacio Nacional. Tenemos en México 6,297 casos confirmados de coronavirus COVID-19, 12,340 sospechosos, 26,511 negativos y 486 defunciones. Lamentablemente, estas son las cifras de COVID-19 en México, en nuestro país. Y Alondra, nos vas a platicar de la actualización de casos de COVID en Chiapas. Ya nos dijo hoy el secretario de Salud que desde Chiapas 56 son los casos positivos de COVID-19. Este jueves, en conferencia de prensa, yo les decía, José Manuel Cruz Castellano, secretario de Salud de Chiapas, informó que hay 6 casos más que dieron positivo a coronavirus, por lo que con esto suman 56 personas quienes padecen la enfermedad. 2 de los 6 nuevos casos nuevos se registraron en Tuxtla Gutiérrez y el resto en los municipios de frontera con Malapa, Villaflores, Arriaga y Tumbalá, 1 en cada uno de ellos. El titular de salud dijo que trabaja en conjunto con los ayuntamientos chiapanecos para definir las medidas que se emplearán para impedir la aglomeración de personas en espacios públicos. Vamos a ver lo que dice el secretario de salud. Nosotros tenemos en nuestro estado mapeado, y ahí se pueden dar cuenta muy bien cuántos son los casos que llevamos. Y debo de comentar que nosotros traemos también una tabla del comportamiento de los pacientes que se encuentran internados, y de una vez se los voy a dar aquí. Son 12 pacientes que están en el Poliforum, 6 graves y 6 delicados estables. Y de todos los 12, una que está muy grave, pero que tiene prueba negativa a COVID, como un fallecimiento asociado a COVID que hubo el día de ayer, pero que realmente entró por infarto agudo al miocardio. Ambos pacientes no tienen una muestra positiva, ¿verdad? Y la causa de la muerte es la arritmia cardíaca letal, secundaria a todos sus padecimientos que ya traía. Sin embargo, hay una asociación porque hay un par de hijos que viajaron a Disneylandia y vinieron contagiados y que ahora también están hospitalizados. Es una causa como la del suicidio asociada a coronavirus. Muy bien. Dicho lo anterior, también tenemos un paciente grave en Tapachula y uno más en Comitán. En total son 14 los hospitalizados, de los cuales 5 tenemos intubados. Bueno, pues ahí están los casos y la información que nos da el secretario de Salud en el estado acerca de esta actualización de datos. Alondra, los casos van en aumento, hay también ya varios casos que de estos que fueron positivos que están dados de alta, pero importante hacerle la invitación que hemos hecho constantemente aquí en Ultimátum Noticias: no salir de casa si no es necesario. Y lamentable, Rubí, que estemos teniendo casos en municipios donde es escaso el servicio de salud,
donde las formas de recuperar pueden ser nulas incluso. Claro. Entonces la recomendación es que hasta quienes viven en pueblos alejados de la ciudad y dicen aquí no va a llegar, tomen todas las precauciones para que si llega no se difunda de una manera exagerada. Y bueno, ya son 3 municipios los nuevos, los que no tenían casos confirmados, ya lo comentabas tú, Arriaga, frontera con Malapa y Villa Flores, Tumbala. Entonces, es importante de verdad que pues veamos que está avanzando este virus, que evidentemente no caigamos con cuestiones de pánico, pero sí con responsabilidad, que sigamos las medidas preventivas que nos da la Secretaría de Salud. Y bueno, tenemos nuestro primer enlace de la noche, vamos a platicar, nos vamos a ir hasta Coita, aquí cerquita, con Omar Ruiz. Omar, muy buenas noches. Allá en Coita parece que no están siguiendo las medidas sanitarias, se niegan a respetar pues lo que nos dan las autoridades de salud como medidas preventivas. Cuéntanos, por favor. Buenas noches, Robin, estamos aquí en Ocotlán. Claro que sí, fíjate que no se está respetando, la ciudadanía no está respetando la cuestión preventiva. ¿Han tomado las autoridades municipales alguna medida para pues decirle a la gente que por favor se cuide, que tome en serio esto del coronavirus? Pues sí, se han hecho algunas gestiones, o sea, al menos los espacios públicos se han acordonado, pero por ejemplo, los acordonamientos son brincados por la gente, entran al parque, a las canchas, no hay esa medida, en el mercado, la actividad comercial continúa de la misma manera. A pesar de que las autoridades dijeron que cerrarían a las 2 de la tarde, la gente sigue llegando a comprar pasadas las 2, las 3 de la tarde. En el Seguro Social se abrió un módulo especial para personas con enfermedades respiratorias, solamente para que puedan tener atención y se puedan detectar si hay casos de COVID. Sin embargo, hay mucha gente incrédula y no tiene la certeza, o sea, no les preocupa tanto la cuestión del COVID, o no creen que pueda llegar aquí, a pesar de que el TUF está muy cerquita y que eso es la mayoría de los casos. Aquí en Ocosopolca, pues la gente sigue con sus actividades normales, del transporte público yendo, o sea, no se están llevando a cabo las medidas necesarias, incluso en los supermercados, la sana distancia no se están llevando a cabo, hacen filas pegaditos, entonces pues no sabemos qué vaya a pasar. Pues bueno, ahí el llamado a las autoridades para que tomen cartas sobre el asunto. Primera instancia, el gobierno municipal y después el gobierno del estado. No es posible que pues sigan pasando estas cosas en plena pandemia. Omar, ¿y si creen todavía en lo del hombre lobo? ¿Cómo ve esa situación? Pues lo del hombre lobo, el día anoche, bueno, parte de la madrugada de hoy, pasó en la comunidad El Aguacero. Un grupo de personas, de hombres, que fueron hacia la montaña, supuestamente que habían visto al hombre lobo y empezaron a disparar. Ya hoy temprano volvieron a hacer otro recorrido y encontraron rasgos de sangre. Entonces, dicen que puede ser que vieron al animal, pero pues hasta el momento así que sigue la incertidumbre. Ya pasó ahorita a la colonia El Aguacero y también ha llegado a colonias aledañas de la zona centro, ¿no? Bueno, más está en la orilla de la cabecera municipal. En la zona centro no se ha registrado ningún avistamiento ni algún caos con esta situación. Omar, ¿crees que este pueda ser una posible estrategia para que los aledaños, para que los que viven ahí, incluso se queden en sus casas? Pues, si era una estrategia, pues yo creo que les está saliendo al revés, porque más allá de que se queden, la gente sale desfavorida, o sea, salen cacatá, salen en grupos, salen en personas, familia, madre de familia, padres, salen en grupo a cazar, intentando cazar a lo que dicen es el animal, a la bestia. Entonces creo que está saliendo contraproducente, a pesar de que se les ha pedido mantener la calma, que no salgan y que no hayan disparos, siguen habiendo disparos de arma de fuego al aire, puede ser peligroso. Pues ahí está, muchísimas gracias, Omar, por tu reporte. Qué gusto platicar contigo. A ver si nos escuchamos mañana para que nos digas si otra vez salieron esta noche a cazar al hombre lobo ahí en Coita. Claro que sí, estamos a la hora. Que tenga bonita noche. Continuamos con más información, Alonso. Mira, Rubí, y en temas entre menos preocupantes o más preocupantes, tú más sabes amables. Que más amables, digamos, entre que sí que no, todos los empresarios están viendo qué alternativas hacemos. Claro. Para seguir teniendo nuestro negocio, para seguir produciendo desde nuestro estado de Chiapas. Y Mariblanca Satiesteban se dedica a la venta de guayaberas artesanales con bordados chiapanecos. Ella nos narró para Ultimátum cómo enfrenta en su negocio la contingencia por el COVID-19.
La comerciante comentó que autoridades les han pedido que cierren su establecimiento por no considerarse un artículo de primera necesidad, y ante este hecho, que además era necesario, la falta de ingresos se las ingenió para adecuar sus productos y ahora ofrece cubrebocas artesanales. Cuenta con una capa de micropor y tela de algodón con bordados tradicionales de Sinacantán. Explicó que se asesoró con especialistas, quienes le dijeron las características que deben de tener los cubrebocas y que, a diferencia de otros, estos pueden ser lavados y reutilizados. ¿Cómo ves, Rubí? Oiga, es una excelente opción la que están realizando nuestros artesanos, y eso es muy importante, y qué bueno que lo estabas aclarando en la nota, Alondra. El cubrebocas, que puede ser reutilizable, tiene que tener 3 capas. Así es. Porque hay videos, y bueno, los especialistas también nos lo han dicho, que le hagas la prueba con un perfume, un spray, le dispares, y bueno, si pasa, no te sirve. Entonces, qué bueno que los artesanos pues también están pues buscando la manera de salir adelante, pero de una forma responsable también, porque no por querer aprovecharnos quizás de lo que está sucediendo, vendamos cosas que no van a servir y que van a provocar que quizás la pandemia se propague más. Entonces, enhorabuena, y ahí en Ultimátum también, a través de nuestras diferentes plataformas, pueden ver esta nota también para contactarla. Tenemos que hacer un frente común. Y la recomendación, Rubí, de seguir consumiendo local. Si de por sí voy a comprar un cubrebocas que me cuesta más de 200 pesos, la incluso, caja está carísima, hoy estaba viendo, o sea, un cubrebocas de tela sencilla a 100 pesos. Entonces, ¿qué más importante que apoyemos nuestro negocio local y que sigamos cada uno de nosotros inyectándole el dinero aquí a nuestro estado, a Chiapas? Y bueno, tenemos, Alondra, un enlace precisamente allá en San Cristóbal de las Casas. Está en la línea Gilberto Luna. Gilberto, buenas noches. Nos vas a platicar sobre esta suspensión de un evento masivo, religioso, que, pues, cuéntanos, ¿ya accedieron a que se suspenda? Claro que sí, buenas noches. Precisamente eso estábamos viendo hoy en la durante el día. Pues a pesar de las recomendaciones de las autoridades de salud de no salir a las calles, evitar concentraciones en lugares públicos, pues lamentablemente hay personas que hacen caso omiso a las autoridades de esas advertencias. Por ejemplo, en este caso está el evangelista Salvador Méndez, en coordinación con otras iglesias, pues está uno de ellas en Nuevo Pacto, organizan un evento masivo denominado Una Noche de Milagro, que se está programado llevarse a cabo en la cancha deportiva de la colonia Molino de los Arcos, ubicado al oriente de la ciudad de San Cristóbal. Pues cabe señalar, en esta concentración participan otros vocalistas y grupos musicales, donde se espera la presencia de aproximadamente 500 personas, porque el evento es totalmente gratis, la entrada a todas las personas que deseen asistir. Pues diferentes sectores de la zona norte, oriente y norte de la ciudad de San Cristóbal de las Casas manifiestan estar en contra de estas concentraciones, porque se hacen, claro, que se hacen en esta ciudad colonial, preocupados por el contagio del COVID. Hacen un llamado a las autoridades de salud para evitar que suspendan este evento, pues está programado a realizarse el día viernes, el día sábado y domingo a partir de las 5 de la tarde. Eso es lo que tenemos en San Cristóbal de las Casas. ¿Ya hay alguna pregunta? ¿Alondra? ¿Qué dicen las autoridades respecto a esto? ¿Están todavía en accesibilidad para que se haga el evento o están en diálogo? Pues precisamente ahorita, en unos momentos, inició una reunión de autoridades locales y autoridades sanitarias precisamente para ver este tipo de problemas. Y ya más tarde concluiría, hasta ahorita desconocemos cuáles van a ser los acuerdos, pero lo más seguro es que sí se podría suspender. Pues ojalá que las autoridades de San Cristóbal de las Casas pues también se pongan las pilas. Y de verdad, aquí es hacer conciencia, todos como sociedad. No es un capricho de gobierno en nuestro país, no es capricho tampoco de instancias de salud a nivel mundial. Estamos en una pandemia y es importante que tomemos las medidas de precaución, porque pues si nos salvamos, nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás. Así es. Muchas gracias, Gilberto, por tu información. Sí, buenas noches. Oye, Rubí, ¿cómo ves? El Chapo sigue siendo noticia. Después de tantos años, esta vez sí, como para bien. Miren, pese a la pandemia, Joaquín López Loera
El Chapo Guzmán volvió a hacer noticia en México, esta vez a través de su hija Alejandrina Guzmán, de 36 años. Acaparó la atención del país al dar a conocer que entregaría Chapo despensas a los adultos mayores que no han recibido ayuda por la crisis del coronavirus. En un comunicado publicado en la página de Facebook, el Chapo Guzmán, que utiliza para promocionar la marca de ropa El Chapo 701, el reparto de ayuda se llevó a cabo en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Vamos a ver. Hola, buenas tardes, comunidad de la marca El Chapo 701. Estamos aquí para hacerles un aviso. No sé si se dieron cuenta, anteriormente subimos un post con fotografías de las entregas de las despensas que iniciamos el día de ayer y parte del día de hoy. Seguimos contestando sus mensajes en cuanto a las referencias, pero queremos pedirles un grande apoyo porque tenemos una situación. ¿Verdad, Ale? Sí, esta situación es en que ha habido desde ayer, pues, que se han dado cuenta nuestros compañeros que se encuentran afuera repartiendo las despensas. Se han encontrado con personas que sí, la verdad, no necesitan la ayuda. Entonces sí queremos pedirles de favor que nos refieran a gente que en verdad necesiten la ayuda, que no tengan apoyo, ahora sí que del gobierno, pero ni de familia, ni de nietos, que sean personas igual solas o de bajos recursos que en verdad la necesiten. Con esto entonces sí les pedimos de favor que las referencias que nos hagan sean adultos mayores, que no tengan ningún tipo de apoyo, porque la despensa es muy básica y está enfocada en las necesidades de ellos. Entonces, de favor, ayúdanos para que pueda llegar la despensa y la ayuda a donde realmente lo requieren. ¿Sale? Seguimos contestando sus mensajes y muchísimas gracias. Recuerden también, desde el día de ayer les comentamos que la ayuda está solamente dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿ok? Entonces, también, por el momento, así estamos. Entonces, por favor, ayúdanos, refiérenos realmente a los que sí lo necesitan para que estas despensas se puedan ir entre hoy, mañana y pasado mañana, ¿vale? Gracias, que estén muy bien, hasta luego. Chapo sigue siendo noticia. No, ya nos preguntamos, ¿qué traerán estas despensas? Sí, aquí Alondra y yo estamos preguntando. Oiga, pero no, en comentarios que habían en redes sociales, fíjate, Alondra, que mucha gente decía, no es posible que, pues, esta palabra que está de moda y tú lo sabes, romanticemos al narcotráfico. ¿De dónde viene el dinero, pues, con el que están llenas estas despensas? Lo cierto es que, pues, los grupos, estos cárteles, sobre todo en el Bajío y en el norte del país, han entregado varias despensas, no solamente el primero, el Chapo, ojalá que, pues, esta dinámica, por decirlo de alguna manera, la copien los partidos políticos, que no solamente en campaña entreguen despensas, que se vea en este momento. Que nos contagie a todos, ¿no? Y por supuesto. Sí, tiene razón la gente que está dudando en recibir o está cuestionando esta acción, pero dentro de lo malo, lo bueno. Sí, la verdad es que los adultos mayores lo necesitan. Tenemos más información, está en la llamada Juan Manuel Blanco, nuestro corresponsal en Tapachula. Juan Manuel, hay baja de ventas en los negocios de comida en Tapachula. ¿Cómo están enfrentando esta situación? Buenas noches, aquí en los auditorios de Macho, me siento que sí hay una baja de hasta un 90% precisamente en las bajas, en las ventas de los principales comercios ubicados en el cantón de Tapachula. Ahí, pues hoy, los propietarios han externado que, pues, los principales comensales que llegaban eran los guatemaltecos, pero al cerrar esta frontera, pues ha caído hasta un 90%, pues, esta actividad de la industria del alimento. Decía los comerciantes, don Manuel Rubrero, que es uno de los principales restauranteros de esta ciudad, y decía que esto es histórico porque Tapachula es una ciudad importante, o sea, la capital del estado, y donde se tiene, pues, presencia no solo de los guatemaltecos, sino también personas que vienen del interior del país, y las ventas, pues, se han reducido muy significativamente, lo cual, pues, viene a afectar, pues, la economía de no solo de los restauranteros, sino también de hoteleros, comerciantes, y de toda la población que depende, pues, de los servicios, básicamente, en esta zona. Hay de todo. Decirte que también los vendedores de comida china, pues, también han informado que sus ventas también han decaído, pues, en gran medida, debido a que, pues, la población no está saliendo. El único grupo que hemos podido observar mayoritario es en el de los migrantes haitianos y centroamericanos, que aún deambulan precisamente en la zona del centro histórico, del primer cuadro,
de ellos, Protección Civil, les ha dicho que tienen que quedarse en casa, pero sin embargo ellos son los que el grupo mayoritario que hemos podido observar el día de hoy. Juan Manuel, los restauranteros, regresando un poquito a eso que nos comentabas al inicio, han aplicado, no sé, el hecho de vender a domicilio. Aquí en Tuxtla Gutiérrez muchos restauranteros están usando esta opción. Ahí en Tapachula, ¿qué medidas están tomando para pues afrontar un poquito las pérdidas? La misma están haciendo la mayoría de los restauranteros, decirte que han levantado pues las mesas y sillas, está acordonado pues la zona donde ellos vendían, ahora es únicamente comida a domicilio. Han surgido a partir también de esto muchos negocios a través de las redes sociales, para que están vendiendo pues alimentos para la población que no sale de casa y que tiene la opción de poder comprar y utilizar el servicio de motocicletas para llevarle los alimentos, ya sea el desayuno, la comida, incluso hasta la cena. Perfecto, pues gracias por tu reporte, Juan Manuel. Vamos a estar pendientes también de lo que hagan los restauranteros allá en Tapachula, porque como ciudadanos hay que unirnos para que esta situación pues no decaiga más. Gracias. Y seguir consumiendo. Por supuesto. Entre otras noticias, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llave Navarca, informó que en el marco del Programa de Seguridad y Justicia 2020 y el Plan Emergente COVID-19, la Fiscalía General del Estado atenderá actos de discriminación y violencia contra personal de salud durante la presente emergencia sanitaria. Señaló además que en un grupo especial de la Fiscalía del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Secretaría de Salud, se encuentra trabajando para priorizar la atención de casos de amenazas, violencia física y otro tipo de delitos cometidos contra personal de salud relacionados con la actual emergencia sanitaria por COVID-19. ¿Cómo, Rubí, en vez de que la pandemia saca o lo peor o lo mejor de nosotros? De hecho, sí, y ¿sabes qué? Ayer comentábamos con Denise este video, que ojalá mañana lo pudiéramos tener en lo que es viral. Es de un grupo de ciudadanos que está recorriendo los hospitales. Ellos cambiaron la canción, tú te la sabes evidentemente, de Soy Buen Tuxtleco. Claro. Le hicieron una modificación a la letra, Alondra, amigos de Ultimátum, para reconocer a los doctores. Afortunadamente en Chiapas todavía no hay reportes de agresiones a personal médico y de enfermería. Sin embargo, en otros estados sí, y no es posible. Esta gente, al igual que comunicadores, que elementos policíacos, que son actividades esenciales, que no pueden parar, o la gente que está en calle vendiendo porque vive al día, pues todos quisiéramos realmente estar en nuestra casa en cuarentena. Entonces, este sector, que además es el encargado de cuidarnos, no solamente por COVID, por todos los padecimientos que no por una cuarentena, no por una pandemia van a parar. Entonces, este grupo necesita nuestro apoyo y solidaridad. ¿Y qué vamos a hacer, Rubí, si de pronto ellos o se enferman o se lastiman o deciden quedarse en casa también, igual que muchas personas que sí tienen posibilidad de hacer esto? Hay que concientizar un poco, incluso si ustedes no creen en el COVID, que ya sería un poco ilógico decir esto a estas alturas, incluso si no creen en eso, bueno, nos puede doler la cabeza un día, lastimarnos, tener un accidente de tránsito, cosas los padecimientos que te digo, o sea, que están ahí, pues hay padecimientos de cáncer, cardiopatías. Entonces, esta gente está en estos nosocomios, está dejando el alma, está al pie del cañón laborando, y lo último, o sea, ni siquiera nos debería pasar por la cabeza es agredirlos. Hay que tener solidaridad con ellos, y es más, hay que sumarnos también como ciudadanos a la petición hacia nuestras instancias de salud para que les den los medicamentos, los insumos y el material. Ellos son los que están en el primer frente combatiendo COVID y nos necesitan a todos. Los mandamos hasta adelante en esta guerra. Sí, pero bueno, ahí están nuestros mejores vibras para todo el personal médico y de enfermería. Y tenemos, fíjate, esta sección que seguramente ya viste. Ya. Nuestro reporte policíaco. ¿Qué pasó en las calles de Chiapas? Vamos a verlo. Un vehículo Mazda con placas de Chiapas circulaba de poniente a oriente sobre el libramiento sur a la altura de la sexta poniente en Tuxtla Gutiérrez. Perdió el control de la unidad debido al exceso de velocidad y volcó. El chofer y copiloto quedaron ilesos. Tres sujetos armados balearon a una persona del sexo masculino, quien se desempeñaba como velador en Condominio San Juan, en la capital chiapaneca. Tras cometer el hecho, ingresaron a una construcción de donde se llevaron varios materiales. El contador de una empresa de transporte se quitó la vida en el interior de las oficinas que se ubican en la séptima calle poniente esquina con la segunda avenida norte de Tapachula. Fue identificado como Exal N, de 54 años de edad. Hasta el momento se desconocen las causas que lo llevaron a este hecho.
personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Estatal Preventiva arribaron al lugar, quienes acordonaron el área y pidieron la intervención del personal de servicios periciales. Una persona de aproximadamente 35 años de edad fue torturado, amarrado de pies, manos y una venda en los ojos. Fue arrojada a un pozo en un predio ubicado en la colonia Santa Rosa, atrás de la colonia Montenegro, al norte-oriente de la ciudad de Tapachula. Los dueños del predio acudieron para limpiar el pozo. Al ingresar, los trabajadores se percataron que en el interior se encontraba una persona sin vida. De inmediato lo reportaron al 911, quienes informaron a los elementos de la Policía Municipal y Estatal sobre el hallazgo, arribando al lugar minutos después. La persona se encontraba en estado avanzado de putrefacción. Una joven de 17 años de edad dejó en la orfandad a un menor de edad tras quitarse la vida, luego de discutir con su esposo en la 10ª Avenida Sur, prolongación del municipio de Cacahuatán. Respondía al nombre de Juana Yoselit N., de 17 años de edad. Sobre los hechos, se dio a conocer que la joven regresó de trabajar, pero su esposo le informó que era el último día que acudiría a trabajar y se dedicara a cuidar a su hijo. Con información de Mario Gerardo Ortiz y Alejandro Estrada, Ultimátum Noticias. Y como ya vimos, Rubí, la violencia no para. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía del Distrito Centro, con cumplimiento con orden de aprehensión en contra de Orlando por el delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Rodulfo en el municipio de San Fernando. El imputado fue detenido en el municipio de Cosocuautla y puesto a disposición del órgano jurisdiccional con residencia en el penal número 14, el Amate, para que responda por su conducta criminal registrada el 19 de julio de 2018 en el lugar denominado El Aguaje de la colonia Gabriel Esquinca del municipio de San Fernando. Se están dando respuestas de parte de la Fiscalía, Rubí, a pesar de que fue hace un tiempo todo esto, pero sí se siguen dando respuestas y se sigue dando continuidad a los actos. Así que bueno, que ahí está la Fiscalía dando resultados. Sí. Vamos a cosas más amables. Fíjate que se hizo un himno ya, Resistiré. Esta canción que están cantando médicos, personal administrativo, enfermeras del Hospital Siglo XXI allá en la Ciudad de México. Esta es la forma en la que nuestro personal médico, que como bien comentas, Alondra, está ahí, al primer frente, combatiendo COVID-19, se están dando ánimos, cantando. ¿Qué mejor manera de ser? Vamos a ver. Vamos a ver. Aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. La mejor de las vibras, toda nuestra solidaridad, nuestra empatía, todo nuestro apoyo y nuestro amor al personal médico. Nos necesitan en estos momentos y de verdad que lo único que podemos hacer como ciudadanos es estar ahí con ellos. Desde nuestras plataformas, decirles que estamos muy orgullosos y sabemos que vamos a salir adelante de esta situación. Súper agradecidos. Sí. Tiene que pasar. Este momento lo vamos va a pasar. A pasar juntos. Luego lo vamos a contar sonriendo y de manera relajada. Así es. Vamos a leer los comentarios que nos dejan muy amablemente en nuestra transmisión en vivo. Nos dice Matías Córdoba Peña, te extrañamos. Alonso López dice, dicen que en Arriaga no existe ni uno con el síntoma del COVID-19. Alonso, pues comentarte, como ya lo decía Alondra al inicio de nuestra transmisión, el secretario de Salud en el estado de Chiapas dio a conocer que ya hay un caso confirmado de COVID en el municipio de Arriaga. De hecho, este es el primer caso de un municipio ya fuera de los que se estaban manejando. Por ahí también me decías frontera Villaflores, sí. ¿Verdad? Arriaga y Villaflores son estos dos municipios que hoy ya presentaron casos confirmados de COVID. Esto es lo que nos dicen las autoridades de salud y como medio estamos pues con esta responsabilidad de cifras oficiales. Así es. Y que no esperen, Rubia, que de pronto
sea mi vecino o no tenga que saber el nombre o algo así. No entremos en este punto tan morboso de saber exactamente quién fue, sino creerle a nuestras autoridades. Es parte de una ley de protección de datos. Imagínense, si nada más en redes que dicen que ya salió un caso, hay un linchamiento, hay protección de datos, y qué bueno que lo realizan las autoridades. Claro. Mira, dice Marisela Soto, que les mandamos un saludo. Quiero hacer una denuncia. Hace rato vi un transporte de turistas. Vienen de la Ciudad de México y están buscando hotel desde la entrada de La Pochota. No los hubieran dejado pasar. Aquí caemos un poco en un cuestionamiento, Rubí. ¿Será que los discriminamos por protección a nosotros? ¿Los dejamos pasar y nos arriesgamos? ¿Qué hacemos? Híjole, pues bueno, Es muy difícil, pero sobre todo creo que es una conciencia ya personal. No estamos de vacaciones, no es Pascua, pero no son momentos para que estemos fuera de nuestra casa. Si usted tiene esa posibilidad de quedarse en su hogar, disfrute su familia. Ahí, bien dicen por ahí en diciembre, ¿quién estuvo pidiendo pasar más tiempo con su familia? Aquí está. Bien, por eso hay que tener cuidado con lo que se pide. Tenemos más comentarios. Alondra, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Nos dice Anaí Córdoba, en Coita le tienen más miedo al hombre lobo que al coronavirus. Parece ser que sí, es lamentable, pero cada quien tiene el derecho de creer en lo que mejor le convenga. Así es. Más comentarios. Dice Edwin Morales, manden al hombre lobo a Tuxtla a ver si así entiende la gente para cuidarse, pues a pesar de que dicen que está en Coita, ya nos dijo nuestro corresponsal Omar que tampoco ahí están tomando las medidas, no están teniendo miedo, sino que al contrario están saliendo a buscarlo a ver qué hacen al respecto. Fíjense que pues uno que tiene que salir a trabajar a las calles, no nos queda de otra como comunicadores. Durante estos días que hemos estado en cuarentena, esta semana yo sí he sentido y he visto más flujo, más tránsito en la ciudad. Por favor, quédese en casa. ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil. Así es. Ya hay insomnio. Ya todos estamos así, tenemos estrés, tenemos ansiedad en casa. Sí, cómo no. Pero hay formas, de verdad que bien lo dijo Alondra ese ratito. De aquí podemos salir lo mejor o lo peor. De cada uno. Así que pues ahí está, son los comentarios que hay, un halago por ahí para Alondra, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Alondra, gracias. Muy amable por compartir. No, gracias por invitarnos, le mandamos un saludo a Denise, ojalá que todo salga mejor. Perfecto, bueno, pues hemos llegado al final de este su noticiero, le invitamos a que comparta nuestra transmisión y por supuesto que siga todos nuestros programas en Diario Ultimátum. Mañana el tuyo. Así es, mañana no se pierdan Mirada Crítica aquí en el noticiero de Ultimátum. Perfecto, pues muchísimas gracias, que tenga una excelente noche. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.